Trini. Soy Leroy. Y estamos súper bien. ¡Genial! Hoy vamos a hacer una receta súper especial. ¡Súper rica! Es tradicional porque es de nuestra madre. Y como queremos a nuestra madre, pues vamos a hacerla para todos ustedes que vais a ver esta receta. Así que chicos, antes de empezar, no olvidéis suscribiros al canal y darle muchos likes. Bastante. Así likes. Que vamos a empezar ya con la receta. Estará genial. Bien. Estos son los ingredientes. Sí. Para hacer la comida, que la comida de hoy va a ser okra y fufu. Son una salsa y una masa. Y el ingrediente especial. Okra. Lo principal, lo normal. ¿Y qué es okra? Okra es como... Es una planta. Sí. Que tiene vitamina. ¿Como verdura? Sí, es sí, una verdura. Es una verdura. Y a nosotros nos encanta. Tiene vitamina A, vitamina B y vitamina C. Bien. Tiene otra cosa. Tiene fibra. Ah, sí, tiene mucha fibra. Que se, tú te hace visitar al baño. Bien, aquí está el okra. Así. Porque es una verdura. Okay. Como la fruta. Aquí está la espinaca. La espinaca caballa, que tiene lo mismo que tiene el bacalao. Omega 3 y OS tiene vitaminas. Vitaminas A, D, para que de para el hueso, fijación de hueso. Sí, para la fijación de hueso para los niños. De calcio, tiene sí. Calcio, o sea, mucho calcio. ¿Están hablando de qué? De bacalao o de caballa. Caballa. Caballa y el bacalao. Vale, caballa tiene su vitamina, pero caballa tiene vitamina omega 3. Sí. Y tiene, ¿qué más? Y vitaminas. Bueno, aquí está el bacalao. Bacalao. Sí, bacalao. Que está rico. Y aquí tenemos los ingredientes para el fufu. Okay. Avena. Gofio. Harina. Leche. Aceite virgen extra. Aceite de oliva virgen extra. Gambas secas. Guindilla. Sal. Pastilla de caldo de gallo. Cebolla. Y agua. Bien. Lo principal para hacer el okra es la carne. Okay, la carne. Perfecto. La carne podéis usar cualquiera. Pero nosotros hoy vamos a usar la carne de vaca. Bien, os vamos a enseñar. Y la carne es buena para la sangre. Sí. Y también le hemos puesto callo. Callo. En esta... Pero no se puede cocinar aquí porque esto es demasiado pequeño. Sí, lo hemos hecho en un... Aquí mismo. Una olla rápida. Sí, en una olla rápida para... Sí. Para que el callo y la carne se cocinan más rápido y más fácil. Y eso se lo metimos ahí. Bien. Y ahora tenemos entonces, que... ¿Cómo lo hiciste? Ah, hemos puesto cebolla. Y también las gambas secas. Y le hemos puesto pimienta y el caldo para... El caldo. El caldo de pastillas de caldo de pollo. Sí, y lo hemos triturado. La cebolla. Sí, y le hemos puesto los demás. Y por eso, por eso el caldo tiene ese color, porque es igual que las gambas secas. Y ahora lo único que nos queda es poner las espinacas y... El okra. Están buenísimos. Vale. ¿Y qué? ¿Ahora qué quieren? Dale... 10 minutos para que se cocine. Sí, tenemos que darles 10 minutos para que el caldo se cocine mejor. You know.
Bienvenidos. Estamos cortando las ocras. Vamos a partirlo, vamos a dividirlo en dos partes. La primera parte, la primera parte, la grande parte, es para triturarlo, para que se quede ese efecto tan baboso. Y la otra parte, la pequeña, es para decorar la salsa, para que tenga ese aspecto tan bonito. Sé que el aspecto baboso os dará asco, pero cuando lo pruebes seas como un bebé tomando biberón a gustito. Vale, vamos a cortar el ocra. ¿Te ayudo, hermano? Sí, toma. El pequeño. Vale, chicos, tenemos que quitar la cabeza. Y esto negro lo vamos a quitar también, porque eso es malo. Os digo que a nosotros esto nos encanta. Sí. Y además es muy bueno para los niños también. A ver. Y esto lo tiramos. Adiós. Fuera. Bien. Ahí dentro. Bien. Va a estar delicioso. Y ahora cogemos la parte blanca. Ahí. Y lo hacemos. Voy a cogerlo para triturarlo. Sí. Así. Bien, aquí tenemos rotuladores. Yo también tengo rotuladores. Y también aquí tenemos pegamento. Y yo tengo... Y lápices de colores, afilador, pegamento, boli, muchos. Acuarela. Muchos calcetines. Y yo no me olvido de mis super colores. Muchos calcetines. Calcetines por todos lados. Aquí. Calcetines por todos lados. Luego tenemos otros rotuladores también. Una mini calculadora. Y tenemos... Tenemos... Bueno, tenemos muchas cosas en un solo sitio.